Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. La pornografía ahora es un delito y se paga con cárcel. Actitud Fem encuentra estas y muchas más noticias en el brochazo semanal de Actitud Fem, noticias frescas para la mujer moderna. No olvides suscribirte a nuestra comunidad https://www.actitudfem.com/brochazo/suscripción. Pueden visitarnos en Actitud Fem. http://www.actitudfem.com/actitudfem. Mauricio Ottman y Fernanda Castillo revelan las razones para no perderse. Ya veremos. Actitud Fem. Mauricio Ottman y Fernanda Castillo se enfrentaron al Google de la verdad de Actitud Fem como parte de la presentación de su nueva película. Ya veremos, no te la puedes perder. Pueden visitarnos en Actitud Fem. http://www.actitudfem.com/actitudfem. Ana Mena revela su mejor truco para ligar. Actitud Fem. Ana Mena nos visitó en el foro de Actitud Fem y se enfrentó al bowl de la verdad. Ella nos reveló sus trucos para ligar y cuál es su comida mexicana favorita. Pueden visitarnos en Actitud Fem. http://www.actitudfem.com/actitudfem. Un cancelar 00141, configuración desactivado. HDHQS delo. ¿Quién era Fabio Melanito? ¿Quién era Fabio Melanito? Actitud Fem. Ver más videos, compartir, tuitear, compartir correo que mirar. Próximamente la pornografía ahora es un delito y se paga con cárcel. Actitud Fem 448. Mauricio Ottman y Fernanda Castillo revelan las razones para no perderse. Ya veremos. Actitud Fem 43. Ana Mena revela su mejor truco para ligar. Actitud Fem 221. Asesinas seriales con historias terroríficas. Actitud Fem 345. Los mejores remedios caseros para aliviar quemaduras de sol. Actitud Fem 112. Esta imagen revelará tu verdadera personalidad. Actitud Fem 335. Tiras para quitar puntos negros, ¿funcionan? Actitud Fem 259. ¿Cómo organizar el refrigerador? Actitud Fem 654. Inventos creados por mujeres que cambiaron al mundo. Actitud Fem 251. De Vicio confiesa lo que más ama de sus fans mexicanas. Actitud Fem 26. Probando labiales de NYX Professional Makeup. Actitud Fem 736. Almohadilla no solo es Marcela. Cientos de mujeres desaparecen diariamente. Actitud Fem 627. ¿Quiénes son las mujeres del gabinete presidencial de AMLO? Actitud Fem 455. Cuando la moda cobró la vida de varias mujeres. Actitud Fem 48. ¿Cómo borrar un chupetón en minutos? Actitud Fem 050. Mascarilla de aguacate para hidratar y nutrir la piel. Me lo dijo Lola. Actitud Fem 249. Siguiente. ¿Quién era Fabio Melanito? Video de Actitud Fem. Una de las líneas de investigación que tiene de manera directa la Procuraduría General de Justicia, PGJ, capitalina en el asesinato del cantante Fabio Melanito, es una deuda económica, ya que después de algunas entrevistas, el primer círculo de la víctima coincidió en que días previos a su muerte mencionó que debía dinero. Fuentes allegadas a la investigación han descartado que este homicidio tenga como móvil alguna venganza pasional. Amigos y conocidos de Fabio señalaron que el venezolano no tenía problemas con nadie y aunque sostenía relación con varias mujeres, no era de las personas que buscan conflictos. Sus allegados reiteraron que en las últimas semanas lo notaron presionado por cuestiones económicas. Con este dato, las autoridades judiciales comenzaron a hacer un monitoreo en sus cuentas bancarias y en su teléfono celular, para determinar si hubo un contacto con alguien antes de su muerte. Además, se mantiene la investigación si el venezolano informó a alguien más además de a su novia Giliana, quien fue testigo de los hechos, que estaría en el punto donde lo asesinaron, y se sigue con la pista del vehículo Chevy gris en el que escaparon los agresores. El 16 de agosto, Roberto Aguas Becerra, fiscal para la investigación de homicidios, sostuvo que su muerte fue un ataque directo. Él presenta 5 heridas por disparo de arma de fuego, en la cara, en la cabeza y en la espalda, señaló. Más noticias en el paso de Fabio Melanito por UF. Fuente, El Universal.